Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que hoy sea el mejor día de tu vida y que eso se multiplique hasta el infinito y más allá. Hoy voy a seguir con la lectura de La voz de tu alma de Laín García. Vamos a seguir por la parte de los sueños no se cumplen. Y antes de seguir con la lectura, quería comentarles que gracias a Laín García y a sus sagas La voz de tu alma, yo he conseguido hacer increíbles cambios en mi vida. No estoy en el lugar que quiero estar, pero he hecho muchísimos avances desde que comencé este canal de YouTube hasta el día de hoy. He conseguido un montón de cosas. En estos días he estado meditando acerca de los cambios que han sucedido precisamente desde que yo comencé pues este canal, y la verdad que han sido muchísimos. No pensé que fueran tantos, hasta el momento en que me paré y me puse a pensar en todo lo que había cambiado mi vida, estas sagas de Laín García. Hasta el día de hoy he tenido tantos avances en mi vida y he hecho tantos cambios. Uno de ellos y uno de los muy importantes ha sido sobre todo confiar en mí misma, creerme merecedora de todo lo mejor. Y haber dejado de fumar, para mí fue un gran paso haber hecho eso. Llevaba pues como 15 o 20 años fumando, o sea, era una barbaridad, yo ya perdí la cuenta. Y hace ya como 4 años que ya no fumo. De hecho, en mi canal hay un vídeo donde explico cómo lo dejé. Toda la motivación ha sido a raíz de haber conocido a Laín García. Otros cambios que he hecho en mi vida, pues he conseguido tomar acción y apartar de mi vida personas que pues no me estaban haciendo bien y que por obcecación, por estar en mi zona de confort, no era capaz de deshacerme de esos patrones, ¿no? Y pues esos grandes avances he hecho en mi vida, y más avances que seguiré haciendo porque sigo trabajando los principios y sigo adelante pues con todo el tema del desarrollo personal y todo lo que es la espiritualidad. Y dicho todo esto, pues vamos a seguir con la lectura en la página 210, donde dice: los sueños no se cumplen. Nos prometieron que los sueños podrían volverse realidad, pero se les olvidó mencionar que las pesadillas también son sueños. Y esto es una frase de Oscar Wilde. Y por fin ahora ya sabes que los sueños no se cumplen. Cuando tienes un sueño, excedes el grado de importancia. Tu nerviosismo es más fuerte que tu motivación y entusiasmo. Y con ello también se acredita en ti la posibilidad de no lograrlo. Algo tan importante para ti sería un chasco muy grande no lograrlo, ¿no crees? Llevas semanas, meses, incluso años soñando con eso. Quizás nunca llegue, pero si algún día llega el momento, todo parece desplomarse. Ese día sale todo mal. Ocurre mucho en las bodas, en los acontecimientos deportivos importantes, el día que te sacas el carnet de conducir, el día que por fin tu cantante favorito viene a tu ciudad después de años y se agotan las entradas delante de tus narices, o se cancela el concierto por lluvia. Siempre ocurre algo que te impide alcanzar tus sueños. Las variables son múltiples, pero el resultado es el mismo. Tú no obtienes tu deseo y sufres, convirtiendo tu sueño en tu peor pesadilla. El pecado original. Ya hemos hablado anteriormente del árbol de la ciencia y de cómo Eva, la mente, comete el pecado original comiendo del fruto prohibido. El fruto prohibido simboliza los extremos. Si comes de los extremos, se te expulsa del paraíso. Cuando excedes el grado de importancia, estás comiendo de los extremos. Les estás dando demasiada importancia a lo material, a lo que quieres ver manifestado. Cabalgas el caballo pálido y la muerte te encuentra y le sigue el infierno. Importancia, VS, intención o deseo. Debes moverte hacia tus sueños, como el que va a buscar el pan o como el que va a buscar el correo. No temes no encontrar el pan o no poder comprarlo, y tampoco temes no llegar al buzón. Simplemente vas y lo coges. Tus sueños están ahí para ti. Cuando alguien siente la necesidad de algo en su cabeza es porque ya está en predisposición potencial para tenerlo. En el momento que puedes pensarlo es porque ya estás preparado para obtenerlo. Ninguna necesidad llega a una persona que no esté preparada para obtenerla. Ya es tuyo. Solo tienes que recogerlo. Tu trabajo es eliminar los muros que has creado tú mismo y que te impiden alcanzarlo. Pero si le das excesiva importancia, significa que no confías del todo en que sean tuyos. Eso te llevará a la duda. La duda a la preocupación. La preocupación al miedo.
El péndulo ya se está moviendo. Verás alejarse tu objetivo cada vez más. Aparecerán cosas en tu vida que parecerá que alguien está haciendo magia negra contra ti. Cualquier cosa con tal de que tú no cumplas tu objetivo. Esto es muy cierto. Y la clave principal de querer un objetivo, o sea, de ir hacia un objetivo y lograrlo, es no desistir, pero no darle demasiada importancia. Hay que darle la importancia correcta. O sea, ni mucho ni poco. Simplemente tú tener un deseo, algo que tú deseas cumplir en tu vida, ir hacia ello, crear un plan de acción, no parar, pero sin el temor de si y no lo logro y además de no darle demasiada importancia. O sea, como que tú ya das por hecho que eso se va a cumplir. Esa es la clave. Pero si eres capaz de controlar el grado de importancia, si confías en el proceso y mantienes tu actitud positiva, verás aparecer frente a ti todo aquello que has querido y mucho más. Recuerda, estamos siempre hablando del mundo interno, de todo lo que verá su reflejo en el mundo externo. Los péndulos se desestabilizan por el pensamiento y la emoción. El pensamiento positivo mantendrá el péndulo estable, pero el miedo y la negatividad provocarán movimientos que empezarán a oscilar cada vez más y más fuerte hasta que verás aparecer las desgracias una detrás de otra. Entonces te esforzarás por contrarrestarlas y provocarás más potenciales excesivos que harán oscilar más el péndulo. La importancia puede ser negativa o positiva. No debemos confundir el hecho de que si no le das importancia a algo en tu vida, entonces lo perderás. Piensa en algo. Si no le das importancia a tu pareja, ¿cuánto tiempo crees que permanecerá a tu lado? Es distinto presentarse a un examen con preocupación que con pasotismo. Si crees que no darle importancia a algo es que te dé igual todo, y no esforzarte, entonces no lo has entendido. La importancia positiva es aquella que te hace disfrutar y dar lo mejor de ti. La importancia negativa es aquella que te sitúa en un estado de estrés, de nervios, de preocupación y de miedo. ¿Ves la diferencia? Para haber manifestado algo no debemos renunciar a la intención o al deseo, sino a la importancia, es decir, debemos renunciar al interés por el resultado. La idea es pensar, quiero esto. Y tanto si lo tengo como si no, yo voy a ser feliz igual. Entonces estás haciendo lo más difícil de todo, que es dejarlo ir. Dar las gracias es una buena manera de reducir el grado de importancia. Agradeces lo que ya tienes, agradeces lo que estás pidiendo y sigues con tu vida esperando aquello que se manifieste, en armonía con todo el mundo. Los muros son pruebas de fe. He observado que durante el proceso de atracción muchas veces las personas, sobre todo al inicio, se descontrolan. Empiezan a surgir una serie de conflictos y resistencias en sus vidas que hacen que, en la mayoría de los casos, opten por abandonar sus sueños. Son los péndulos, los muros creados por tu propio subconsciente basados en la creencia antigua de que eso no es posible para ti. Esas creencias provenientes de tu mente que se resiste al cambio. Esa mente que se resiste a salir de la zona de confort. Los muros son pruebas de fe. Por cada atracción que quieras manifestar, vas a encontrar al menos un desafío que debes superar. Cuando lo superas, el éxito está al otro lado. Me encanta esta frase. Son pruebas, algunas de ellas bastante importantes. Cada empresa, cada relación amorosa, cada acción nueva que emprendemos viene acompañada de un desafío que nos pondrá a prueba. Muchos son los llamados, pero muy pocos los elegidos. Lo imposible solo tarda un poco más. ¿Qué tal si eso está tocando a tu puerta ahora mismo y tú no lo estás viendo y desiste? No desistas, sigue adelante porque tal vez eso ya está a punto de llegar. Recuerda esto, no me preocupo, me ocupo. Si no quieres preocuparte, mantente ocupado. Las personas más preocupadas del mundo son aquellas que no tienen nada que hacer. Una persona ocupada no tiene tiempo para preocuparse. Encuentra tu pasión y ocúpate. Invierte tu tiempo en expandirte y crecer, no en bloquearte y encoger. El miedo lleva a la preocupación y al encogimiento. El amor lleva a la felicidad y a la expansión. Ocúpate en algo que ames. La acción es la mejor manera de canalizar la energía, evitando así que se produzca un potencial excesivo. Cuando algo te preocupa, estás generando dicho potencial, le estás dando excesiva importancia aquello que quieres conseguir y entonces te entra el miedo a la pérdida. Es energía concentrada que golpea el péndulo llevándolo al extremo.
Sin embargo, si en lugar de preocuparte te ocupas en alguna actividad, la energía se enfoca hacia aquella actividad y el péndulo permanece estable. Como ya sabes, todo en la naturaleza es cíclico. Tienes idas y venidas. Además, cada vez que cedas el grado de importancia, el péndulo te atacará. Para evitar todo esto, solo hay una manera. No dejes que te afecte. Cuando estés en algún momento tenso, negativo o te ocurra algo que no esperabas, más te vale que empieces a cambiar de polaridad. Celébralo, salta, ríe, canta, haz algo para cambiar tu estado o el siguiente episodio de tu vida será más de eso. Esto es súper importante. Yo lo aplico en mi vida. Cuando no me siento bien, cuando tengo momentos de bajón, cuando algo no me sale como yo esperaba, suelo pues dedicarme a meditar, dedicarme a mí misma, a arreglarme, a ponerme guapa, a hacer cosas que me gustan, a leer, a escribir, a hacer todo lo que a mí me fascina. Paso de eso que ha ocurrido, lo niego, decreto que en mi vida solo quiero paz, solo quiero felicidad y me ocupo en algo que me mantenga la mente ocupada y no me haga estar pensando en ese hecho, ¿no? En eso que ha ocurrido o en eso que no me ha ocurrido. Y pues seguimos, vamos a ver. Si tienes solución, ¿para qué vas a preocuparte? Si no tienes solución, ¿para qué vas a preocuparte? Esto es impresionante porque precisamente en estos días tuve un pequeño contratiempo en mi vida y precisamente dije estas palabras. Y nada más lejos de la realidad es completamente cierto. Si algo en tu vida que te llega no tiene solución, ¿por qué vas a preocuparte? Déjalo estar, déjalo pasar. Probablemente sea algo externo que no tiene por qué dañarte tanto como piensas, ¿no? Y si tiene solución, pues ¿para qué te vas a preocupar? Aplica la solución y todo resuelto. Nada tiene significado excepto el que tú le das. No vemos las cosas tal como son, las vemos tal como somos. Anaïs Nin, es una frase de Anaïs Nin. El ataque de los péndulos será constante cuando estés en el camino. Si has hecho los pasos correctos, vas a tener que lidiar con esto. La única manera de lograr tus objetivos es superando estos ataques. Para ello debes tomar conciencia de lo siguiente. Cualquier cosa que esté pasando de por sí no tiene ningún significado, sino que tú mismo le das un significado en función de cómo te sientes. Si te sientes bien, le darás un significado positivo, pero si te sientes mal, le darás un significado negativo a aquello que estés experimentando en tu vida ahora. Sentirte bien o no dependerá de tu enfoque y de tus creencias. Si tú crees que la situación es muy mala porque tus referencias así te lo cuentan, entonces te sentirás mal y tu sentimiento será negativo. Recuerda que un sentimiento negativo emite una vibración negativa que atrae más de eso a tu vida. En cada situación siempre hay una parte positiva y una negativa. La parte en la que tú elijas enfocarte es la que verás aumentar. Piensa en situaciones negativas que hayas pasado en tu vida y que sucedieran hace tiempo. ¿Qué aprendiste? ¿Fue por tu bien? Si buscas lo bueno en cada situación negativa que ya haya pasado, te darás cuenta de que siempre ha ocurrido por tu bien. Lamentablemente lo vemos con el tiempo, pero no es necesario que esperes a que pase el tiempo para sentirte bien. Si ya sabes que todo pasa por tu bien, ¿para qué vas a esperar? Confía, confía en que todo pasa por una razón y que esa razón te lleva a tus objetivos. Así, para controlar los péndulos y los desequilibrios, debes darle siempre un significado capacitador a cada situación, sabiendo que con el tiempo verás la bendición con la que venía disfrazada. Si adoptas esta manera de pensar, verás que tus sueños te atrapan antes de lo que pensabas, y es muy real. De hecho, ya me ha ocurrido, o sea, desde que he empezado a hacer cambios en mi vida, y luego en realidad ni te das cuenta que esos cambios han llegado a tu vida. Solamente te das cuenta si te paras y echas la vista atrás de cómo estabas y cómo estás ahora. Y esos cambios llegan de repente sin que te des ni cuenta. O sea, sí que llegan, ¿eh? Hagan la prueba. La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Una de las cosas por las que nuestros sueños tardan en llegar o no llegan nunca es por no saber controlar el ataque de los péndulos. Nos hacen sentir mal, empezamos a vibrar en negativo y entonces atraemos por el principio de vibración todo aquello negativo que la vida nos pueda aportar. Todo nuevo amanecer que queramos conquistar vendrá acompañado al menos de un gran desafío.
La gloria está reservada solo para aquellos que soportan las embestidas del viento durante la tormenta. Pronto volverán a ver el sol y será el sol más grande y brillante que jamás hayan visto. ¿Eres buen receptor? Un día estábamos yendo de viaje a Asturias cuando de repente comenzó a llover exageradamente. Obviamente detuvimos la marcha y decidimos esperar a que pasara la tormenta. Viajábamos de noche y la visibilidad no era muy buena, así que nos detuvimos en un área de picnic. Llevamos todo el día conduciendo y la verdad es que estábamos bastante cansados, así que mientras esperábamos que pasase la tormenta, nos echamos a dormir un poco. Cuando desperté, vi que ya no llovía. Después de todo el tiempo perdido, decidimos que el trayecto que quedaba lo haríamos sin parar, así que pensamos en ir al baño antes de proseguir la marcha. Cuando abrí la puerta y puse el pie en el suelo, pisé un gran charco de agua que se había formado alrededor nuestro. El coche estaba seco por dentro, pero estaba rodeado de agua por fuera. Entonces entendí que el universo siempre da, pero que si algo no es receptivo, entonces el universo lo envía hacia la zona más próxima. Hacia la zona más próxima que pueda recibir. Por eso la lluvia que estaba cayendo no podía caer en la zona en que estaba el coche. Con lo que toda el agua que estaba destinada a ir a esa zona fue recibida por la zona adjunta, formando un gran charco. Si no estás preparado para recibir toda la abundancia que tiene el universo, entonces éste enviará todas sus maravillas a la persona que sí que esté preparada. La mayoría de las personas no tienen dinero porque no creen que sean merecedoras de él. Muchas personas no tienen el amor de su vida, o si lo tienen, éste les trata mal porque no se creen dignas de lo mejor. La ley del ritmo te trae todo aquello que antes ha salido de ti, pero si no eres un buen receptor por el principio de vibración, llevará todo aquello que tenga a la vibración más próxima que concuerde con su resonancia. ¿Entiendes por qué existen tantas desigualdades? No importa si eres o no buena persona, la pregunta aquí es, ¿te crees digno de lo mejor? Y con esta pregunta me gustaría que contestaran en los comentarios si te crees digno de lo mejor. Con esta pregunta voy a terminar la lectura de hoy. Espero que este vídeo te ayude y no se olviden de mi consejo. Hagan lo que hagan, disfruten del proceso. Chao. Yo sé que la vida es dura, pero tiene su encanto. Anoche, buscando encontré un programa que jamás imaginé. La conocí como Celia González.